Dracaris, 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 Marín, mi amigo, ¿cómo estás? Tenía muteado el micrófono. Dice, ya mándala, ¿qué dijiste? Panchito, dice Chucky. Inmateri, no te escucho. Ya, monté eso. Ahorita vamos a empezar. Lastimosamente se volvió a ir el internet. Esto me tiene cansado de mi internet ya. Pero aquí estamos en la lucha siempre dándole. Todo por ustedes, amigos. Todo por ustedes. Espero que lo valoren. Espero que los valoren y que hablen bien de nuestros torneos. Ya me di cuenta que se hablan bien de nuestros torneos. Y por eso es que estamos aquí haciendo la lucha. Por eso. Listo, mis hermanos. Listo, listo. Ya casi, ya casi. Ya vamos a empezar ahorita. Solo que llegue a ciertas personas. Y empezamos. Lastimosamente se me cortó el directo. Pero ya estoy en el nuevo. Ahorita ya, ahorita mismo, nomás mire que hayan más personitas, la mando. Jocelyn Cruz, Chucky, mámamela, le dice. Dice, listos para el audio, porfa. Miguel, dame audio. Defensor Terco, ¿qué color es? Vamos de blanco, vamos de blanco. Mire que dijeron de blanco varios, así que vamos de blanco, mis amigos. En la otra vamos de negro. Recuerden, el ganador de dos partidas, mis amigos, 3 kills es el mínimo. Pura escopeta. Nada más. De blanquito, todos de blanquito, por favor. Déjenme visto yo también de blanco. Bueno, ya se están conectando más, me voy a vestir y cuando me vista empezamos con el torneo Inmate número 5, papá. Número 5, el ganador se va a llevar $10 el día de hoy. Así que, métanle que... Yo sé que pueden, mis amigos, llevarse esos 10 dolaritos. La tarjeta va a ser americana, como siempre ha sido americana. Recuérdense, la tarjeta es americana, no es de ningún otro país. De América. No te pongas panty, dice Joan García. Saludos, Miguel. Te saluda Joan GBG. Éxitos, camarada. Muchas gracias, Joan. Muchísimas gracias por tu saludo, mi brother. Saludos a ti también. Y estás invitado a participar con todo aquí, a darle escopetazo, solo escopeta. Y si me matan con arma rápida, si te matan con arma rápida y es alguien del en vivo, va a ser descalificado y no va a ser muy bienvenido aquí a nuestro canal porque va a haber roto una regla y las reglas se respetan, para eso son hechas las reglas, para respetarse. Nosotros estamos haciendo este torneo de esta manera porque o sea, ustedes mismos, la mayoría de ustedes votaron, hicimos una encuesta en Facebook, la hizo Eric, y votaron para que fuera, de qué querían que fuera el torneo. Todos votaron que fuera pura escopeta. Entonces por eso vamos a hacer esto. Se vale la escopeta de combate, se vale la ballesta y granadas de cualquier tipo de bomba, cualquier tipo. Entonces ya saben, no pueden andar haciendo cosas que no. Que cachemos que anda disparando con otra arma, por favor. Va a ser descalificado. Ok, boy, ya sabes, aquí el policía de Ecuador saluda a los camaradas. Hola, hola, dice, no me uno porque mi esposa está... Que ve Netflix. Dale, para la próxima, perfecto. Si pueden, los que están los que están aquí viendo el directo y tengan amigo a Pablo, a Gold Pablo, invítenlo porque él dijo que se le va a apagar su celular y yo no me puedo meter a un audio porque ahorita que me metí al audio, cuando me meto los audios se me empieza a trabar más el juego y se me desconecta. Yo por eso no puedo estar en audio. Yo por eso no estoy ni siquiera el día de hoy en audios con los Inmates y normalmente estoy con ellos. En el audio con Eric, con el Mate Esteban, con el Carlitos ahí, con Joan. El día de hoy no ni siquiera voy a poder hacer eso. Recuerden, los Inmates, los que quieran pueden participar hoy. El día de hoy para esta tarjeta pueden participar. El que me regaló la tarjeta dijo que podíamos participar, que hiciéramos las reglas como quisiéramos. Entonces, los Inmates, el que quiera ganar la tarjeta puede participar. Así que cuidado porque andarán algunos Inmates participando. Yo personalmente no voy por la ganada, yo solo voy por diversión, no voy para ganar, mis amigos, así que no se preocupen, no soy la gran cosa, así que pues bueno,
Pero no se preocupen porque no voy a estar tratando de ganar tampoco. Pero sí voy a tratar de llegar al final. Y o sea, el que me tope, pues sí me lo voy a escopetear también. Así que pendientes. No se me vayan a estar ahí confiando que Imate Miguel no está participando, porque yo no voy a tratar de ganar, pero sí voy a estar tratando de escopetear al que mire. Y ya al final, pues ya yo me dejo morir o lo que sea. Recuerden, amigos, tienen que ganar con tres. Tienen que ganar con tres muertes. Pura escopeta, pura ballesta. Y tres muertecitas. Bueno, ya estoy listo. Habemos 13 personas. En el anterior habíamos como 22 ya. Lastimosamente que se me cortó porque mi internet es una basura. Si se me vuelve a cortar, por favor, estén pendientes al canal y estén ahí actualizando. Estén actualizando. ¿Cómo se actualiza? Les voy a explicar. A ver si se mira más o menos. Casi no se mira. Pero la forma es: te vas al canal. Y le estás haciendo nomás así para bajito. Nomás le haces para bajito, para bajito. No se mira muy bien y ya. Ahí ya te va a salir el directo. Para los que no saben. 16 personas, ya vamos a empezar. Ok, voy a dar a las 25. 2 minutos y mandamos la primera partida. 2 minutitos y mandamos la primera partida. Para los que no saben las reglas, pura escopeta, puro crossbow. Crossbow es ballesta, para los que no saben. Crossbow es ballesta. Pura escopeta, puro crossbow y solo bombas, nada más. No sniper, no bazooka, no nada, 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 nada. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Miguel, ¿quién patrocinó? Mande la primera, Miguel, ya casi, ya casi. También vale la escopeta de combate, sí, la escopeta de combate, la rayos, la de combate, crossbow, que es la ballesta, y todo tipo de bombas. No acepten la de combate, lo siento, ya estaban las reglas hechas, mi amigo. Entonces sí vamos a aceptarla. Esta vez sí la vamos a aceptar, mi brother. Al otro torneo vamos a tener este comentario que me dijiste en cuenta. No es que no se te tome en cuenta tu comentario, pero esta vez ya estaban hechas. Red Leech A, solo la mando. Hola Imate, hola, hola. Camilo, hola Camilo. Tira la Panchito. ¿Qué horas son? Falta 1 minuto para tirarla, un minutito. Si se me llega a cortar, por favor, amigos, estén pendientes. Ya les expliqué. Vayan dándole like y vayan poniéndome sus nombres de regreso, por favor, amigos. Disculpen, disculpen. En lo que se pasa el minutito, vayan dándole like y vayan poniéndome su nombre, por favor. Ya ahorita mismo la vamos a comenzar. Vamos a ir de blanco. Los que quieran vestirse de blanco pueden vestirse de blanco conmigo. Los que no, pues no hay problema. Va BRK Leo Redlich, perfecto papá, vamos a darle pura escopeta, pura ballesta, puras bombas. Nada más, nada de snipers, nada de bazooka, nada de metralletas, Hellfire, pistolita, Magnum, nada, 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 nada. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, necesito sus likes en este nuevo en vivo, que el otro se me arruinó lastimosamente. 19 personitas, perfecto. Ya son las 25. Bueno, como dije, a las 25 lo mandaba. Recuerden, tienen que ganar con 3 muertes. 3 muertes. Pura escopeta, pura ballesta, pura bombas. Se vale la escopeta de combate y la Riot. Tienen que ganar 2 veces y listo. Solo son tres muertes. Tienen que agarrar 3 muertes y ganar 2 veces. Con puras escopetitas y con puras bombas y ballesta. Si yo miro que alguien manda, si alguien mató a alguien con una ballesta, está bien, eso se va a contar. Es difícil, es muy difícil matar a alguien con una ballesta. Entonces, si yo miro que alguien hizo eso, lo voy a contar, no hay problema. Ok, bueno. ¿Listos? A la cuenta, cuando yo diga uno, la mandan ustedes. Cuando yo diga, ah, no, si no tengo audio. Cuando yo diga cinco, la voy a mandar yo. Ok, perfecto. Bueno, vamos, pónganse, pretende triángulo y pónganse en solos. A la cuenta de uno, la mandan ustedes y a la de cinco, la mando yo. Bueno, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a darle, papá. Quiero ver de blanco, lo quiero ver de blanco. Vamos a ver quién tuvo.
¿Quién tuvo los huevitos de ir de blanco, papá? Vamos a darle Z1, Leo Aquino, papá, te quiero ver ganar con esa escopeta. Vamos a darle. Se va a ganar una tarjetita de $10. Vamos a ver qué pasa en el torneo. Lastimosamente lo hicimos este día porque el día de ayer estuvimos ocupados. Los que, bueno, normalmente lo organizamos Eric y yo. Somos los que nos preparamos más el torneo. Bueno, cuando son de solos, porque cuando son de cinco, pues obviamente nos ayudan más. Nos ayuda el Carlos, Big C, todos y el Esteban. Pero el día de ayer no pudimos porque éramos yo y Eric y los dos teníamos algo que hacer, entonces no se pudo. Pero bueno, mis amigos, les deseo toda la suerte del mundo. Yo sé que va a haber un ganador y el ganador va a ser publicado. Le vamos a hacer una fotito con su nombre. Lo vamos a poner ahí en Facebook. Lo vamos a poner, la mejor pelea la vamos a poner en el canal de, en nuestro canal. Así que vamos, papá, porque yo sé que hay bastante gente que es escopetera. Perfecto, ahí anda el Droopy. No sé si está participando el Droopy porque no mire su nombre. Vikingo Robot de Negro, el Arango, BRK Angelito. Uy, papá, buenísima. ¿Quién es este otro? Es el Arango, Dracarys Electro, buena. ¿Quién es este? Ángel, este es el Ángel. Dracarys Pichis, otro Dracarys, no le leo el nombre. Herapro, Aleantrax, ay, aquí está Leo Aquino. Uy, está buenísimo este lobby. Claro que sí, eso es Droopy. Yo pensé que no estaba mi brother. Ya me estaba asustando. Yo dije, ¿dónde está mi Droopy? Si me había dicho que no iba a poder el sábado y más que todo por eso también que varios no iban a poder, lo hicimos el día de hoy. Varias personas no iban a poder. Dracarys Dennis donó la dona, dice. BIM, vamos, vamos, no quede en esa partida. Vamos a darle, papá, vamos a darle. Ah, no quedó, dice. Ah, qué babosada, mi brother. Lástima que solo eres uno. Si hubieran sido unos cinco, salimos. Si son unos cinco, salimos, porque. Pero solo fue uno que no pudo entrar, mi brother. Bueno, suerte para todos y espero que se lleven esa tarjetita fácil y rápido, porque yo sé que hay puro escopetero, papá. Puro escopetero. No se los olvide, puras escopetas, ballestas y bombas. Nada más, nada más. Así que cayendo, vayan, agarren su carro, agarren su escopetita y empiecen a hacer sus matanzas. 3 kills el mínimo y me tiene que mandar una foto el que gane. Si alguien, por favor no mientan. Si miran a alguien que de verdad les disparó con una metralleta, por favor avísenme porque va a ser descalificado. Pero no me estén con mentiras porque luego pues no se les va a creer nada. Vamos para allá, chicos. A ver qué agarraste, a ver qué agarraste, Yotan, a ver qué agarraste. ¡Ay, Yotan! ¡Ay, Yotancito! ¡Ay, papi! Se vale matar del carro. Se vale matar del carro. Bueno, ya tengo dos escopetitas, papi. Esto se está poniendo bueno. Ya casi te, ya casi rompía la regla, yo tancito, ya casi. Ni siquiera necesito balas de esa babosada, ¿para qué? Pura escopetita, yo sé que les da tentación por agarrar algo más, pero no pueden. ¿Aquí hay dos maricas o qué? No, no te lleves mi carro.
Me dejó sin carro. ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Qué te hiciste, chico? Aquí está. Vamos a darle, bájate de ahí, chico, vamos a copetear. Ah, esto, decidió por irse. Bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar ir. Lo vamos a dejar ir porque... porque es más rápido que yo, solo por eso. Bueno, ya tengo mis granaditas, no puedo agarrar eso. No, no puedo agarrarla. Ah, venga, venga, venga para acá, chico. Venga para acá, chico. ¡Oh, me están pegando! ¡Ay! ¡Cómo deseara matarte! ¡Cómo deseara matarte con con una AR, pero no puedo! Bueno, yo ya tuviera el mínimo. Si estuviera participando, pero yo no estoy participando, lastimosamente. Los imates que quieran participar pueden participar, recuérdense, van contra imates, ¿puedo participar aún? Claro que sí. Esta es la primera partida, mi amigo, nadie ha ganado ahorita. Y si gana alguien, solo va a ser un ganador hasta ahorita. Entonces, claro que aún tienes tiempo para participar, mi brothercito. Tú y el que quieras, puedes traer tus amigos, tráetelos. Con que me le des like al en vivo. Dracarys Electro, al Olmos LDS, ay, a mi amigo. Lo único que tienes que hacer es poner tu nombre y poner tu nombre y darle like al en vivo. Pura escopeta y puras ballestas. No se puede usar nada más. Pura escopeta, pura ballesta y bomba. Nada más se puede usar, mi brother. Así que por favor, escucho esa escopeta. Cada rato escucho. Ay, es que esto es hermoso. Esto es hermoso. Escuchar pura escopetita. Agarren 3, 4 escopetas si quieren, o 2 escopetas y 2 ballestas, pero nadie me use nada más, por favor, porque va a ser descalificado. Uy, quisiera saber que no fuera un... Ojalá no vaya a ser un suscriptor el que me está tirando con una Marauder desde como hace... como de unos 100 metros de distancia. Ay, Dios, esos comentarios me hacen reír eso. Ay, no, ni los quiero leer porque luego van a decir, ah, este está haciéndonos que peleemos. Es que sí me hacen reír, la verdad, esos comentarios. Dónde estás, perro? No. Ven hacia acá, ven hacia mí, cabrón, ven hacia mí. Síguele, perro, síguele. El que quiera probar la escopetita verde de Miguel, nuevo skin que me gané, puede venir y le hacemos un uno contra uno. Angelito, tú que siempre me vienes a buscar en las partidas, te estoy esperando. Son bromas, Ángel, no te estoy esperando. Yo quiero un ganador rápido, yo quiero un ganador rápido, yo quiero ver que... yo sé que aquí hay puros pros con la escopeta, yo sé que hay. Entonces, yo sé que va a haber un ganador rápido. Claro, la regla está difícil, la regla no es nada fácil, pero reglas son reglas y no me las inventé yo, las pidieron, papi, las pidieron. Mis amigos, los suscriptores, los que nos apoyan a diario, ellos pidieron esta regla y se hace lo que ellos dicen. Obviamente siempre analizamos lo que nos dicen, ¿verdad? Pero... Uy, ahí murieron dos y mata a Esteban y alguien más. ¿Cómo fue eso? Hubiera querido ver eso, hubiera presenciado eso. Pero sí escuché pura escopetita y eso me encantó. Ay, papi, ay, Dios.
¿Quién es ese que está pero relagueado? No, ni me voy a pelear con ese porque mejor voy por mi ballestita. Voy por mi ballestita porque si me peleo con ese, voy a morir. A ver, a mover la colita. Necesito un carro nuevo, este vato anda... ¿O será mi internet? No lo sé. Ballesta, deme mi ballesta, chico, por favor. Cálmate, cálmate, no trates de espaldearme, cabrón. Ay, yo no quiero ver que vayan a tener... Yo no quiero saber que me encuentro a uno de ustedes, mis amigos. Disparando con una Marauder, con una R. Por favor, no me defrauden. Ustedes pidieron esta regla, no me vayan a defraudar. Dios mío, esto es una locura, chico. Voy a quedar sin auto. Bueno, voy para el auto. ¿Hasta qué horas estarán? Hasta que se acabe el torneo, papi. Hasta que se acabe el torneo. Por lo menos una tarjeta de $100. Si la donas tú, mi amigo, claro, la ponemos aquí, la regalamos de a 100, 200, hasta de a 1000 si la quieres regalar, mi amigo. Si tú quieres regalar una de a 1000, bienvenido seas, papi, bienvenido seas. El día de hoy tenemos una de a $10 porque es lo que se pudo y con todo gusto y con todo el amor del mundo la estamos regalando. Pero bienvenidas cualquier tarjeta de a 100, de 50, nosotros lo que nos den lo regalamos acá, papá. No siempre nos la regalan, hay veces que nosotros las ponemos para regalarles algo a los suscriptores. No los queremos que se vayan todo el tiempo con las manos vacías. Hay veces que no se va a poder, pero ¿qué vamos a andar aún? Vamos a andar aún dándole. Bueno, ya saben. El ganador va a ser publicadito. Gracias por la Lambo H1Z1, muchísimas gracias. Pensé que iba a ser una moto, casi siempre hay una moto ahí. Si se me llega, ay, vikingo, se lleva BIM, a un BIM, ese vikingo, un escopetero de los mejores, papá. Vikingo es un buen amigo, se expresa muy bien de los torneos. Y está suscrito desde no sé cuántas cuentas, dice. Pero sea verdad, vikingo, no me vayas a andar mintiendo. ¡No! ¡Mi carro estaba nuevo! No te lleves mi nueva Lambo. Tanto que me costó agarrarla. ¿Cuánto quisiera agarrar esa Marauder que está ahí tiradita? Nomás diciéndome, Miguel, agárrame. Miguel, no me dejes sola. Ahí regresó mi amigo. Vente, bebé. ¿Dónde vas? Vamos a dar uno contra uno. ¿Dónde estás? Vamos a darle, Pepe. Vamos a darle. Ah, gracias por el amo. No me voy a meter ahí, mi amigo. Eso sí no lo hago. Soy tonto, pero no soy tan tonto. Eso sí tengo. Que soy tonto, pero no soy tan tonto. Lo que sí vamos a hacer es que te vamos a destruir esa lambito para que no tengas para salir de ahí, mi brother. Adiós. Te deseo suerte con tu vida, mi amigo. Suerte con tu vida. Uy, esa me le faltó. Vamos a dar unos escopetazos. Ahí está, hoy sí. Suerte con tu vida, mi amigo. Fue un gusto conocerte. Quitarte el casquito. Ahí te miro si es que llegas a salir del gas. Anda nombrando quién mata a quién. Sí, mi brother, es que siempre tengo ayuda aquí y alguien me ayuda a decir, Miguel, ese mató a este, mira, ese mató a este. Pero bueno, ahorita vamos a empezar a nombrar, claro que sí, si así lo pides tú, lo nombramos. Los que se acaban de unir, mis amigos, bienvenidos, vayan dándole like. Si quieren participar, denle like y pongan su nombre. Y son bienvenidos al torneo Inmate, papá. Ya saben que nosotros siempre hacemos el torneito los sábados, pero el día de ayer nos ocupamos. Y no se pudo hacer lastimosamente. Pero aquí andamos el día de hoy dándole, papá. Dándole para el que quiere entrar, puede entrar aún. Hasta ahorita no ha habido ningún ganador. Hasta ahorita no ha habido ninguno. ¿Qué son las reglas para jugar?
Pura escopeta, pura ballesta, puras bombas. Nada más, nada más. Pura escopeta, pura ballesta, puras bombitas, papi. Si eres cachado usando algo más y estás en el torneo, serás descalification. ¿Cómo le va a pasar abajo de las nalgas a esa pinche zombie, hombre? Hoy sí, bebé, hoy sí, bebé. Uno contra uno, uno contra uno. Claro, vamos a darle, pues. Ángel, fue un gusto, mi amigo. Nos miramos en la segunda ronda, papi. Buena pelea, no te lo voy a negar. Buena pelea, papi. Casi me descuentas. Bueno, ya saben, mis amigos, los que están acá, los que acaban de venir y no saben qué está pasando, qué es esto, qué es lo que están haciendo, por qué tanta gente aquí. Estamos haciendo un torneo en mate, como siempre los hacemos, torneo en mate, papá, todos los fines de semana. Estamos regalando una tarjeta de $10, el que gane el que gane dos partidas. No puedes matar con nada más que la escopeta. Nada más, pura escopetita. Y puedes usar ballesta y granadas, como me están viendo jugar. Por eso estoy jugando y me estoy tratando de concentrar para que miren cómo lo hago. Para los que dicen, ah, que no se puede. Amigos, ya estoy en el. Ya solo faltan 9 personas. Ya solo faltan 9 personitas. O sea, sí se puede, amigos, sí se puede. Si yo llegué al final, ¿cómo no van a poder llegar al final ustedes? Claro que sí se puede.